que el observatorio ve es que hay una diferencia entre la información, el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Y lo que hizo la FM publicando este video y teniéndolo tanto tiempo al aire es violar la privacidad de una persona, porque ese video de ninguna manera, viéndolo varias veces y intentando entenderlo, no compromete ni aporta nada a la investigación. No están comprometiendo ninguna institución, no hablan de instituciones, a pesar, el señor dice que es congresista, pero están hablando de cosas personales. Creo que ahí el periodismo ha fallado bastante y ha fallado bastante a la Constitución colombiana, que garantiza el derecho a la privacidad.